Hola amigos y amigas de Rock FM Motel. Hoy tengo un invitado, bueno, no, unos cuantos en nuestra casa. Y la verdad es que para mí es un placer, porque he hablado con él, hablé en 2018, tras ese directo que sacó de Bienvenido al Temporal. Hablamos hace un año con el principio de la gira de presentación de Mayéutica, pero siempre se me escapaba, nunca venía a casa. Y hoy le tenemos aquí en casa y para mí es un placer recibir a Robin Iniesta y toda la banda. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Rock FM Motel. Gracias. Hola. Un placer, estáis, como dice, ya en capilla, ¿no? Para esa segunda parte de la gira. Ahora es el momento, pasamos ahora es cuando, ¿no? Robé. Exactamente. No queda nada. Y además una gira más extensa que la que hemos vivido la primera, ¿no? El doble. Más o menos el doble de conciertos. Habréis entrenado, ¿no? Pues sí, a lo mejor demasiado, porque estoy un poquito cansado yo. Y solo queda esta semana para descansar. Oye, estamos aquí en Madrid. Buen entrenamiento ha sido la primera parte de la gira con todas esas ciudades, con esas 20 ciudades españolas y con una banda que tenemos aquí, me he traído la chuleta Robe, con Álvaro, David, Carlitos, Lorenzo, Albert y Buddy, que se ha reincorporado para esta gira. Creo que ha entrado a la perfección, ¿no, Robe? Pues sí, entró de manera totalmente natural. Como Dios lo respira. Sí, les pregunté y dijeron todos al mismo, o sea, fue unanimidad, no hubo... Echamos, oye, ¿qué os parece un guitarra y ya ponemos la banda en condiciones? Y dijeron todo el mismo, entonces no hubo... Pero porque yo, ya habéis tocado mucho con vos. Claro, como claro, ellos habían tocado todos con él, yo no. Pero pues, me rendía la evidencia, ¿no? Oye, Woody, ¿y qué tal la experiencia de tocar con Robe? Muy bien, sí, no. ¿Qué va a decir? Bueno, no se queja mucho, ¿no? De la sí guitarra. Quiero decir aquí, quiero dejar constancia de que se queja mucho. Bueno, como dice Robert, una gira muy extensa, una gira que comienza en nada en unos días, que tienen varias plazas importantes y que se va a extender casi hasta final de año, hasta otoño, ¿no? Desde este mismo mes de junio hasta otoño, tocando pues por toda la geografía española. ¿Hay algo más detrás de eso? ¿Se va a salir de España después? En principio no, pero bueno, no sabemos tampoco. ¿Te esperaban los halagos que ha tenido Mayéutica? Pues yo sabía, veía que era un disco guapo, pero la verdad me ha sorprendido un poco la gente, que he visto que le ha gustado mucho a todo el mundo. Y yo veía que era un disco chulo y que a mí me gustaba mucho, pero claro, no puedes saber tu gusto si es el de mucha gente o qué, o si coincide, ¿no? Y sí, yo creo que le ha gustado a mucha gente y sí que me ha sorprendido un poquito, sí. Esta segunda parte de la gira va a seguir la misma estructura, con canciones primero tuyas, como Robe de Extremo, después Mayéutica entero y después un arreón final con... Sí, todo. Un poco como siempre, dos partes, la primera más suavecito, más entrando poco a poco y... un descanso un poco para diferenciar una parte de otra, para sentarse, tranquilizarse, poner los pies en el suelo y bueno, para que todo el mundo también pues sea un poco consciente del momento y piense y vaya a mear o a donde quieran ir sin que les vean. Que haga lo que quieran, ¿no? O sea, sin que les vea la gente. Pero que no les vean. Un poco como siempre, ¿no? Sí, siguiendo un poco el hilo de esa primera sí. parte, ¿no? Estás un poco hoy entre... Es que tengo la imagen de la portada de Mayéutica. El que ha dicho que Buddy, que ha entrado lentamente, ha entrado fenomenal. Naturalmente. Ahora, que empieza despacito, entrando despacito, y tal, ya me estoy armando una película aquí, casi porno. Sí, hace bien. Pero... Así lo vivimos. ¿No? Así lo vivimos encima del escenario, ¿no? Oye, ¿qué de esta primera parte de la gira, con qué os quedáis? ¿Con qué momento os quedáis? ¿Con qué plaza en la que habéis tocado? ¿Con qué concierto en especial? ¿Qué habéis dicho, joder, que ha salido de puta madre, ¿no? ¿Qué contentos salimos de esto? Yo no recuerdo ninguna en especial, es decir, fueron muchas,
pero lo que sí fue unánime en todas, la sorpresa, lo decía Robert, lo de Mayéutica, cómo todo el mundo cantaba Mayéutica desde el principio hasta el final, cuando es un disco, bueno, una canción tan, tan larga, ¿no? Sí, sí. Y la gente la cantaba desde el primer momento, ¿no? Más que de otro. Eso sorprende mucho, ¿no? Y, he de deciros, y emociona, ¿eh? He de deciros que estáis en Rock FM Motel, que es el programa por las noches en Rock FM, y que se ha pinchado en muchas ocasiones el cuarto movimiento entero y tal, cosa complicada de encontrar en una radio. Son canciones para radio. No. Pero la gente ha reaccionado igual de bien, ¿eh? Ha dicho, joder, qué de puta madre, no me esperaba escuchar el cuarto movimiento de Mayéutica entero, ¿no? Y de hecho en directo descubrimos muchas veces que hay partes que tienen una dinámica distinta a como la hemos pensado nosotros. Saltaban en partes que decíamos, ¿y por qué saltan aquí? Pero no sé, porque lo tienen tan interiorizado que de repente había una parte que veías a todos saltando. Y te cantan y los instrumentales. Claro, claro. Y eso sorprendía bastante, ¿no? Que ellos mismos interpretaban el material de otra manera, distinto a nosotros, ¿no? Oye, Robert, se ve más cercano el vivir los conciertos como antes, tanto que apuntabas en la rueda de prensa de Mayéutica de estar cuatro tíos en un metro cuadrado metidos ahí. Cada vez vamos más a eso, ¿no? Contento de que se puedan vivir de pie los conciertos. Sí, bueno, el año pasado ya al final ya empezó a ser la cosa un poquito más normal. Claro. Que es como debe ser, ¿no? Ya cachondeo, la gente junta sin esas preocupaciones, sin estar ahí con una mascarilla y sobre todo sin estar sentados y separados, ¿no? Que aquello ya era un poco demasiado extraño. Entonces, por lo que preguntabas antes, pues yo sí que un poco me acuerdo de esos conciertos en los que hubo la transición de repente estar toda la gente sentado a de repente verlos a todos de pie como antes y era como, joder. Era el infierno del cielo, el sí, Jesus, sí, ya, era... era emocionante. Es como un poco estábamos todos retenidos, ¿no? Incluso sí, hasta los propios músicos, ¿no? En el escenario de decir, joder, me encantaría que se estuviera aquí uno desgañitando cantando a Mamá y ensanchar el alma, ¿no? Claro, contra lo todos, en el o lo que escenario sea, ¿no? Igual, porque si tú estás todo el mundo sentado ahí y tú... Pues claro, no puedes... Que lo estás pasando tú mejor que... Claro, y... sí, no tiene mucho sentido. No hay esa comunión, ese sentimiento, ¿no? Claro, lógicamente... Claro, las filas de adelante de un concierto, eso es lo que desapareció, esas filas de adelante... Con la valla aquí. Claro, que realmente es lo que tú ves, que más allá no ves, pero es la gente que más metida está y claro, que está cantando y que lo está viviendo. Y claro, eso desaparecía un poco, la gente sentada. Bueno, el aliciente era cuando se levantaban, ya como me revelo y me levanto y me siento otra vez. Es verdad. Es un punto, ¿no? Que ves a la gente... No se aguantaba ya la siguiente vuelta. Ti, para arriba. Sí, bueno, para nosotros mismos también. Pero a ver si van a ir a la seguridad por vosotros, ¿no? Porque a veces los de seguridad se lo miraba y hacía. Pues esto es Rock FM Motel, estamos Robe y toda la banda. Estamos aquí que parece un lujo encima del escenario. Los Robe. Estaba hablando antes, Robe, ¿cómo te gusta que se escriba Robe? ¿Todo con mayúscula para representar a toda la banda? Robe como tu nombre propio. Porque muchas veces cuando hacemos una noticia vuestra, decimos, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos Robe todo con mayúscula? ¿Lo ponemos Robe con la primera con mayúscula? ¿O qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Cómo? Los Robe también está bien. Los Robe. Los Robe. Eso está guapo. Te iba a preguntar, Robe, ¿tienes una espina con la despedida de. Con la despedida. La no despedida de Extremo? ¿Tiene una espina clavada? O. Como te dije, yo me acuerdo la anterior vez. El año pasado, en septiembre, te dije, o ya fagocita totalmente a Extremo Robe. No lo sé, yo sigo siendo yo. Espina, claro, salió todo muy feo. Sí, no fue bonito, ¿no? No fue bonito. Estaba planeado más feo que fuera que bonito. Se va a poner. ¿No? ¿Más feo aún? Más feo que joder, se va a poner. Macho. Pero con tus amigos de la promotora, con tu amigo Iñaki, ¿qué ha pasado? Pues que ahora tiene que venir un juicio, porque esto me demandaron esta multinacional Libenation con 3 millones de euros porque dicen que yo les he jodido su reputación. Básicamente por llamarles zoquetes y por afearles pues toda la gestión que hicieron de la devolución de entradas. Uh-huh. Que no es que lo diga yo, es que Facua les denunció.
por dificultar en el reembolso a la gente. Entonces esto todavía tendrá sus capítulos. Pero tenemos que cambiar de tema porque me ha dicho mi abogado que puedo decir lo que quiera menos lo que realmente pienso de ellos. Ah, vale. Oye, ¿qué es lo que más feliz te hace hoy en día? Pues lo que más, sí. No sé. Pero me hace muy feliz todos estos ensayos que hemos tenido, sobre todo al principio que estuvimos con las canciones nuevas, las del próximo disco. Y bueno, luego ya hubo que meterse con las de la gira, que también ha sido divertido, ha estado muy bien, pero cambia el puntito. El haber estado con las canciones nuevas, pues la verdad es que ha sido poco tiempo, porque estuvimos un mes o así con ellas, ¿no? Un mes. Y pues fui bastante feliz haciéndolo. Y ahora, pues bueno, viene una gira que hay más responsabilidad y otras cosas, pero bueno, feliz también de poder hacerla y está complicado, está complicado, superar el nivel de Mayéutica. Pero eso está muy bien, que esté complicado. Pero se hace una caca un reto, de disco, ¿no? Y dice, esto lo mejoras con la mica. Debe ser un reto, ¿no? Para todos, ¿no? Es decir, joder, vamos a... Va a ser... Sí, pero eso es mirar un poco las cosas al revés. Claro. No puedes decir, he hecho una obra tan de puta madre que ahora me agobio porque la siguiente va a ser peor. No. Disfruta, si has hecho una cosa de puta madre, disfrútalo y piénsalo de otra manera. Piensa, pues si la próxima sale peor, bueno, pues ya estoy un poco perdonado porque la otra fue mejor. No puedes pensar así, claro, es que entonces si haces una caca, dices, bueno, esto lo superamos con la minga. Pero bueno, es pensar un poco al revés. Tú a mí me has dicho, joder, antes, a principios de los 90, a los 80, dice, valían tanto las malas como las buenas. Parece que ahora solo valen las buenas, ¿no? Las canciones, digo. Lo has dicho en entrevistas, ¿no? Es decir, cuando empezaba con mi carrera, parecía que valían tanto las canciones buenas como las no tan buenas, ¿no? Para que salieran. Ahora te autoexiges más, ¿no? Sí, bueno, te metes presión tú mismo. Por eso te digo que eso es una manera de meterte más presión. Si piensas, tengo que hacerlo, tengo que superar, tengo que hacerlo mejor. Es una manera tonta de meterte presión, claro. ¿No? Meterse presión de esa manera, no, yo creo que no está bien. Yo estuve una temporada 4 o 5 años sin componer y quizás era que yo me puse demasiado exigente, no lo sé si fue eso. Yo de repente empecé a componer y me gustaba, y lo que estuve haciendo esos 4 o 5 años no me gustaba, no saqué una frase. No sé si era por mi nivel de exigencia o por qué. Luego de repente empezó a surgir y salió La Ley Innata, así, todo de tirón. Joder, o sea, como que lo teníais guardado todo, ¿no? Salió todo de repente. Entonces, ponerte esa presión, creo que lo tienes que mirar más de otra manera. Si has hecho una obra de puta madre, pues guay. Y la próxima, pues ya veremos. De momento ya hemos sacado un temita. Claro, eso te iba a decir. Hace tan solo unos días estrenábamos aquí en Rock FM Motel, unas horitas antes de que saliera, que nos dio permiso Alén, el nuevo tema, el nuevo single vuestro, que vas a seguir un poco en esa rueda de que hacen ahora los jóvenes, ¿no? De sacar single poco a poco y luego, me imagino, incorporarlos a un disco, ¿no? Sí, pero no ha sido pensando en eso, ha sido porque teníamos muchas ganas de hacer algo nuevo. Ya dijimos que íbamos a intentar meter, porque claro, Mayéutica está hecho en el 18. Entonces, en el 20... Viene todo lo del confinamiento, que ahí te resarciste bien, claro, componiendo canciones. Claro, no puedes salir, estás en casa, puedes trabajar, estás pasando un montón de cosas fuera, pues lo normal es que tengas temas. Yo creo que ahora van a ser tiempos que se va a ver todo eso y va a salir toda esa creatividad, porque todo el confinamiento pues ha sido fatal para la música en directo. Pero yo creo que a nivel creación todo el mundo tendrá cosas nuevas que ofrecer. Han pasado muchas cosas que te movían la cabeza, estabas en casa con tu guitarra, bueno, no solo con la música, creo que en todas las artes
creo que se verá ahora, y creo que van a ser unos tiempos que por un lado está difícil porque salimos todos a tocar y sale todo el mundo al mismo tiempo, pero creo que por otro lado se van a ver muchas cosas nuevas. Menos mal que durante el confinamiento hemos tenido todo el apoyo estatal, la música, el claro, rock and roll, un apoyo, ¿no? Un claro. Apoyo de cojones. Así un apoyo. Iba a decir una... una polla. Ya lo digo yo. Lo dices tú, vale, yo no. Digo que qué pena, ¿no? Estar luchando siempre contra lo mismo, ¿no? Que ya no te cansas de decir, joder, no sí, pero hay que denunciarlo. Que la música decirlo, ¿no? Es una profesión bastante precaria, no solo los músicos, todos los técnicos y todo el mundo que trabaja con nosotros lo ha pasado mal. Por lo menos la gente que hacemos música hemos podido trabajar en casa, y en ese aspecto, por eso te digo que ahora creo que va a ser un tiempo bonito y eso se notará. Pero ha habido mucha gente que si solo hace directos, pues no ha podido hacer sí, absolutamente los técnicos nada. De sonido, claro. Los pipas, claro, todo claro. El rock, no. Toda la gente sí, que, se vive, que el está ahí. Todo lo que vive alrededor de un concierto, ¿no? Claro. Todo el montón de gente que hay. Que menos se ve muchas veces, ¿no? Efectivamente, vosotros al final os ponemos cara, os claro, damos tal, no sé qué, no... pero el que está con las luces, el que está con el sonido, el que, claro. Como tenemos hoy a Fran Baliño ahí detrás o tal, es verdad que hay que reconocerlo, ¿no? Y esa gente, pues... pues la ha pasado muy mal, igual que los propios músicos, ¿no? Pero de verdad, esa gente sin conciertos, sin directos, ¿qué ha tenido que hacer, ¿no? Entonces, pues eso, hay muchos temas. Tenemos ahí ya para sacar otro disco. Cuando acabemos la gira, seguramente habrá más temas. Y entonces, pues a nosotros lo que nos motiva es sacar temas nuevos. ¿Va a ser un disco como Mayéutica o como La Ley Innata? No, ¿un no, todo no. O por canciones? No, en principio van a ser canciones. A no ser que aquí empezara a salir de algún hilo y empezara a salir algo, pues podría ser, pero en principio van a ser canciones. No. En principio no. Claro, y por un lado, pues eso, le habíamos dicho a la gente que íbamos a sacar algo nuevo y también sí. Un poco por golosina nuestra que estábamos claro. Deseando hacer cosas nuevas y nos tuvimos que obligar. Venga, chavales, vamos a centrarnos en la gira, en las canciones que vamos a hacer, vamos a dejarnos estas y cuando acabemos la gira ya nos pondremos con ellas. Un poco nos tuvimos que obligar. Claro. Seguro que tienes algo ya pensado de nombre. No. Para el disco no lo habéis comentado ni... No, esas cosas las suelen ser las últimas. Lo último que se hace ya. Sí. ¿Cuál es el sitio ideal para ti para componer? ¿O dónde has compuesto tus mejores...? A ver, dice, en el baño. Suéltalo. No te imaginas lo de componer. Adelante. Con el lápiz. Bueno, pero ¿dónde han salido, yo qué sé, las composiciones que tú estás más orgulloso de ellas? Pues compongo en casa y compongo en los hoteles también. Porque salir ya sales menos, ¿no? Salir, beber y el rollo de siempre ya menos. Eso me contó Fito, estuvo aquí hace 6 meses en este mismo sitio donde estás sentado tú y me dijo, mira macho, a mí me ayudó a superar mis fantasmas, mis adicciones, la música y mi niña pequeña, ¿no? Dijo, no sé cómo, si tú también te has servido tus hijos o algo para agarrarte, para decir, ya vale aquí. ¿No? Bueno, vamos a es que la vida va rodando y tienes que vivir en cada momento como te lo pida el cuerpo, ¿no? Y cuando tienes 60 tacos, suena, ¿eh? Suena. Es imponente, bueno, suena potente. Impone, ¿eh? Pues no, te pide el cuerpo las mismas cosas que cuando tienes claro. 20 o 30. Claro. O 40 o 50, que hay unas pocas de décadas, ¿eh? Y con poco... también en los hoteles. Tengo una guitarra con auriculares. Sí, que y no, cuando se te ocurre no, una frase o algo. No tiene caja, no tiene cuerpo. Pero con los auriculares suena de puta madre. Y ahí me pongo cantando bajito y... porque después de los conciertos tienes una cosa dentro que... importante, ¿no? Te surge algo, ¿no? Dentro del pues alma, tienes la sensibilidad como muy a flor de piel, claro, de estar ahí, de sentir todas esas sensaciones y todas esas emociones y... pero tampoco sé, te puedo decir,
este es el momento, o yo sé cuándo me va a salir algo, o tengo que hacer estas cosas para componer, ¿no? En el día que menos tú crees, porque tienes la cabeza llena de cosas, te coges la guitarra y te salen cosas. Esa ¿no? guitarra nunca la has enseñado, ¿no? ¿Esa? ¿Alguna foto o algún...? Creo que no. Esa la llevas contigo a, sí. a la habitación y la habitación a... Es fea como un demonio, ¿eh? Sí. Es como un palo. Es como un palo. Sí, no sé si me va a pegar con ella o me va a componer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a escuchar, para ir abriendo boca esta segunda parte de la gira. Rob, estamos con toda la banda aquí en Rock FM Motel. Ya sabes que no nos cortamos un pelo, así que sonando en el motel, enseguida con Rob. Esto es Rock FM Motel, estamos en la noche de Rock FM y estamos con Robe y con toda la banda preparando esta segunda parte de la gira. Decía más o menos 40 conciertos, seguro que hay alguno más para añadir. Seguro que van saliendo de aquí hasta que diga basta, ¿no? Puede ser que salga alguno más de los que están anunciados, ¿sí? Sí, sí, el doble, ¿no? De ahora es el momento, ahora es cuando va... Va a ser el doble, has dicho que no va a haber mucha diferencia, ¿no? De lo que es la estructura del concierto, pero no, sí que va a haber diferencia. No, habrá diferencia en el repertorio. De visitar. ¿Oyes otros tipos de música, otras bandas en la actualidad? ¿No? Hay temporadas que no oigo nada de música. Que. Bueno, pues hay temporadas que me parece que lo que oigo. Como que me enriquece. Uh-huh. Y hay otras temporadas que me contamina y prefiero tener la cabeza con mi música y mis cosas, y porque tienes como las músicas ahí metidas y van surgiendo cosas solas, pero sin estar pensada en ellas. Tengo que sacar este acorde, esta canción a media, y que cómo, por dónde seguiré. No, las tienes ahí como en un rincón de la cabeza, y si oigo, hay temporadas que si oigo música, pues es como mucho ruido. A la hora de componer, ¿qué te sale antes, la música o la letra? A la vez. ¿A la vez? Sí. Si música, me salen muchas. Música bonita, música marchosa, la triste melodía, de todas maneras, las melodías pueden salir muchas, letras menos, pero si tengo una melodía no considero que tengo una canción. Hasta que no hagas la letra, ¿no? Si tengo una letra tampoco creo que tengo una canción, porque tampoco tengo nunca una letra así suelta sola, pero si tengo una frase con música... Sí, ya veo la canción. Aunque solo sea una frase. Aunque solo sea una frase con música, ya veo. Ya tiras del hilo ahí, ¿no? Sí, ya hay algo que agarrar. Pero tengo muchas melodías que no llegan a ningún sitio, porque no encuentran su pareja de letra que vaya con ellas. Qué bueno. Y si hay una sola frase, muchas veces ya digo, sé que por aquí va a salir. Ahora que estamos hablando de composición, hay mogollón de grupos y de artistas que están vendiendo sus composiciones y sus canciones a multinacionales. Yo creo que serías la última persona que lo haría, ¿no, Robert? Yo esto de las multinacionales, yo cada vez lo llevo peor esto. No, pero es verdad. Multinacionales cada una tras otra, ¿no? Que si Bruce Springsteen, que si no sé qué, dices, joder, no. El catálogo de todas sus canciones, macho, dices, madre. Yo con el dromedario estoy más gustito. No sé si es porque me recuerda a los camellos o por qué, pero es una discográfica pequeñita y estamos más gusto ahí. Yo no creo que me vaya a ir a otro sitio. Tus canciones son tuyas y sí. Lo serán hasta el día que te mueras, ¿no? Sí, probablemente sí. ¿Con qué músico está? Eso es una pregunta que me gusta hacer. ¿Con qué músico te irías ahora o te hubiera sido en tu momento de fiesta toda una noche? Venga, chaval, esta es una pregunta para vosotros. Sí, sí, bueno, venga, que soy bueno. Un fiestero. Sí, bueno. Eso sobre todo. Mira lo que tiene. No sabemos, ya sabemos con quién hay que ir después del bolo. Bueno, por alusiones. No vale que digas Robe, ¿eh? Ya, iba a decir, a ver, le pillamos otra época, ¿no?
No sé, ¿con qué me iba yo de fiesta? No sé, con Bob Marley. Que te puedas ir ahora. Ah, que me puedes ir ahora, no sé. Con otro que fume. Con Damian. Con el Damian Marley. Ah, bueno, pero sí, sí. Nada, no, 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 no sabes. Bueno, un guitarrista, sáquenos un guitarrista para... Imagínate... Gabudi. De fiesta con... De fiesta con Paz Martino, Martino, que tiene que ser... Es la alegría de la vuelta. Sí, sí, es verdad, es verdad. Acabas hablando de pastillas y de púas y eso. Yo no quiero irme de fiesta con el guitarrista. Hablando de ampli, de... Que si la válvula, que si no sé. Que si la madera de tal... Bueno, pues cualquier grupo que... En principio, o músico, que al principio empezaríamos a hablar de música y luego se acabaría de cualquier otra manera, la verdad. Pero... Mejor sería un Tommy Lee, ¿no? A ver, pues si aparece Pamela Anderson por ahí, sí, hombre. ¿No? Algún batería. De esta forma, el oro y guapo, ¿con quién se va de fiesta? Porque puedes acabar pegando. Ya está. Mejor que no. Yo recojo el guante. Oye, Robert, te iba a decir una... Esto es como papá o mamá. ¿Para ti qué es más complicado o de quién es más complicado rajar? ¿De la industria musical o de los políticos hoy en día en España? De puta, aquí pongo puta. Y tiro porque me toca. Está jodida, está jodida. Están ahí los dos. Sí, ¿no? Sí. La industria musical, cuanto más grande... Te toca más cerca un poco, ¿no? Sí, y cuanto más grande, peor. Por eso te digo que estuvo a gustito con el Dromedario y con Alem. Una discográfica pequeñita y es otra cosa. Como que tienes todo en tus manos, no se va lejos de ti ni diriges un poco más las cosas, más fácilmente, ¿no? Y todo es mucho más llevadero, mucho más personal y mucho más auténtico. Bueno, está demostrando que se puede hacer una gira de 40 bolos en grandes plazas, ¿no? Y sin tener que depender de grandes, ¿no? De grandes industrias discográficas, ¿no? Que viene rebotado de ahí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Creo que eso quizás sea lo que debería apoyarse ahora. Sellos independientes que apuesten por que al músico le dejen hacer, ¿no? ¿No? La típica multinacional que te dice, tira por aquí este tipo de música y la tuya lo olvidamos, ¿no? Oye, lo que veo es que hay robe y hay banda para pa rato, ¿no? Ojalá. Claro, ¿no? Son 60, pero... Mira los Rolling Stones, ¿no? Ponemos el foco ahí, ¿no? Que nos chupan en directo, ¿no? Sí, sí. Nos saca el pellejo, ¿no? Sí, sí. Estamos sí, reventados y no se quiere ir, ¿eh? ¿Has compuesto algo, Rob, en esta primera parte de la gira o con todo el remanente que tienes de atrás? Digo, en todos estos meses, desde septiembre hasta diciembre, hasta enero, ¿te ha salido algo, sí, algo también? Alguna cosita. O sea, que eso irá para el siguiente, no para este pre que viene ahora, sino que será para... No, no. Puede que entre en el nuevo disco. Claro, ¿no? cuando llegue el momento, veremos lo que hay y elegiremos. Como hemos hecho las otras veces. Yo presento todo el material que hay y ellos le ponen pega, los hijos de puta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso un poco de que lleváis? No, pues, cuando tú tienes la canción, le la pones y te dicen, no, ¿qué hacemos? Pues, haz un arreglo aquí. Cuanto más temas tienes, mejores discos haces. Claro. Si tienes los temas justos, pues los tienes que hacer. Si tienes temas de sobra, pues siempre puedes elegir y dar más tiempo a esos temas. Porque hay temas que te salen de una vez... O te salen en poco tiempo y de ahí ya no van a cambiar, y entonces hay muchos temas que se quedan ahí y no salen nunca. Pero hay otros temas que les das un poco de tiempo y luego se te ocurre algo y les das una vueltita y mola, pero no se trata de esto lo compuse hace un año, primero esto... Tiene que salir esto antes que no, esto que no, lo he compuesto hace un mes. Si lo que he compuesto ayer nos gusta más, nos vamos a ir a eso. Y bueno, como somos también muy naturales, pues aquí decir me gusta o no me gusta, lo hacemos todo el tiempo. Viene a la orden del sin día, ¿no? Miramiento ninguno.
Sí, ¿no? Tanto con las canciones como con los arreglos. Da igual uh-huh. quién lo haya hecho el arreglo. Si no me gusta, no me gusta. Y si me gusta, me gusta. Y aquí no herimos los sentimientos de nadie. Sí, sí. Que porque todos sabemos... no sé cómo explicar esto. La admiración que nos tenemos unos a otros, sabemos que es mutua. Ajá. Entonces sabemos que porque le digas a otro, eso que has hecho es horrible, no le vas a herir sus sentimientos, porque él sabe que todo lo que la mayoría de las cosas te gustan, ¿no? Y entonces estamos muy a gusto juntos y me parece eso muy sano, ¿no? No, eso es muy feo. Bueno, es peor cuando nos reímos a lo mejor de algo. Pero cuando entre todos empujáis a uno. Como que a lo mejor alguna vez nos partimos el culo. Pero yo siempre digo que eso viene muy bien, porque si uno hace un arreglo que es una mierda, pero te ríes, pues eso también te viene bien, porque reírse está muy bien, ¿no? Sí. Si a cada vez le toca a uno, sí, si es siempre el mismo, el otro dirá, bueno, joder, que se joda, pero aporta las risas. Y las risas son importantes. No, tenemos muy buen ambiente, entonces el elegir las canciones es una cosa muy natural. A mí esta me gusta, ¿por qué? Pues no lo sé. Porque me gusta, esto no me gusta, ¿por qué? Pues no lo sé, porque no me gusta. Y así es como llegamos un poco a todos los... Has retomado un poco el sabor de una banda de rock auténtica, de juntaros y, sí, y de esas sí. coñas, de salir y hacer 100 sí. bolos al año, ¿no? Y, ¿no? Y al final eso, la carretera, el estudio, las coñas, entre, ¿no? Sí, es una banda creo de rock que tenemos un ambiente, claro, ¿no? Un ambiente donde se monta todo. Bien chulo en el ensayo. ¿Qué sabéis claro. arriba? ¿Cerquita de Bilbao? ¿O? No, no, en Extremadura. No, en Extremadura. Entre pueblito de Bilbao y Plasencia, palacio. ¿Dónde paras tú, Robert? En nuestro palacio hemos estado ensayando. ¿Y cuál es vuestro palacio? El de congresos de Plasencia. Ah, sí. Qué bueno, qué bueno. Se bueno. Le ha levantado a la junta, pero no se han enterado todavía. Habéis ocupado el palacio. Lo hemos ocupado, sí. Pero todavía no lo saben. No se han enterado. Oye, para terminar y para ir cerrando la entrevista, Robe, te has escaqueado la del músico fiestero, pero dame un escritor tuyo de referencia, ya sea dentro de la música o la literatura, alguien que hayas leído y, joder, cómo escribe este tío, o alguien que hayas escuchado una canción y hayas dicho, joder, pues esta letra no está nada mal, ¿no? Joder, es que hay tantos. Vea, dame uno, pues dame tres, no me des uno, dame tres. Pues mira, también uno actual, uno de antaño y uno de los 90. Es que no te puedo decir nombres, no hay muchísima gente que me gusta, tanto escribiendo como haciendo música, pero no me gusta dar nombres, no sé, no me va. Claro. Te puedo decir que he estado leyendo últimamente a, no sé si se pronuncia Harari o Harari, uh-huh. Eso es lo que buscaba, eso es lo que buscaba, ¿eh? Me han gustado mucho los libros suyos y me parece que es una cosa que habría que leer un poquito más ese tipo de libros. Pues nos quedamos, ¿ves? Ya has hecho una recomendación, que era lo que te pedía. Bueno, chicos, ya, pero es que esto de hacer recomendaciones, ¿quién soy yo para hacer recomendaciones? Bueno, pues eres Robinista, ¿no? Y yo soy Rodrigo Contreras, aquí cada uno en su casa es cada uno, ¿no? Ya está. Así que quien le mole cómo compone o cómo escribe Robert, pues dirá, pues mira, pues lo mismo me llevo esto para casa. Sí, pero eso no va a tener nada que ver. Bueno, lo mismo luego no le gusta, ¿eh? Es lo que lee, pero pues lo prueba. Vaya coñazo va a recomendar Robert. Claro, claro, tonto eres por hacerte caso. Claro, por hacer caso. Bueno, claro, un placer teneros por aquí, chicos. Igualmente. Un verdadero lujo. Y nada, nos vemos en esta gira Ahora es Cuando, que empieza ya y que va a estar hasta casi finales de año danzando por nuestro país. De momento, os has dicho que no salís de la península, ¿no? De momento no hay planes. Sí, de la península sí, de la península sí. Como no. Bueno, claro, sí. Bueno, no salís de España. De España. Pues un placer teneros en Rock FM Motel. Un lujo, estáis en vuestra casa. Gracias. Cuando queráis repetir. Gracias. Gracias.